En estos días pasados, Miguel Herrera habría declarado que su plantel estaba 100% completo para encarar este torneo Apertura, lo que contrastaría los rumores que varios medios, y no solo en México sino también internacionalmente, que están relacionando a los cremas con un jugador del Lazio de Italia, concretamente Felipe Caicedo, centrodelantero ecuatoriano nacido en 1988. Caicedo ha tenido un amplio recorrido en el balompié del viejo continente, donde destacan clubes como el Basilea de Suiza, el Manchester City, Sporting de Lisboa, Español, Málaga y Levante. La nota surgió directamente desde Sky Sport, ya que su periodista Emanuel Baiocchini aseguró que América lanzó una oferta para traer a Caicedo, pero en calidad de préstamo, lo que complicaría dicho movimiento ya que la Lazio solo estaría interesada en dejar ir a su jugador en compra definitiva. Según Transfermarkt, Caicedo tiene un costo de 2.5 millones de euros. Ese valor lo tienen cuatro jugadores más de la plantilla azulcrema: Emanuel Aguilera, Renato Ibarra, Roger Martínez y Bruno Valdés, mientras que Guido Rodríguez es el más caro de las Águilas con 5.5 millones de euros. Sin embargo, las Águilas no serían el único equipo interesado, pues clubes en Turquía también tendrían la mira puesta en el jugador, además de algunos equipos en España. La visual y el suggerimiento per Luis Alberto, palla dentro, Caicedo. Seguramente piensas lo mismo que yo, que dicho movimiento suena demasiado complicado por varios motivos. Nosotros solo te hicimos llegar la información que surgió en estas últimas horas, pero la última opinión la tienes tú. Dejó para atrás la marcación. Pase para Felipe Caicedo de canhoto. Recuerda que puedes suscribirte y activar esa campanita para unirte a este canal. No olvides dejarnos tu like y, lo más importante, tu opinión.